Bueno, el equipo este, como les dije recién, tuvo 45 años aproximadamente en la aduana. Yo lo conseguí hace un par de años. Realmente me sorprendió cómo suena, es un Manos 4400. Para mí el mejor modelo que hizo la marca, hecho por los japoneses. Mejor receiver junto con el 4300 y el 4325. Ya lo dije varias veces. El más grosso, el más potente, el que más poder tiene a nivel músculo. Bueno, un equipazo. Estamos probando con JBL, que es con lo que se macheaba en esa época. El equipo está original, no tiene ninguna cosa rara que le hacen a veces que los dejan sonando muy duros. El equipo tiene que sonar así con esta elasticidad. Elasticidad y con este cuerpo, ¿no? Que tiene original de fábrica, ¿no? Pues yo este equipo prácticamente lo aprendí, yo fui el primero que lo aprendió. Que realmente no sabíamos si iba a explotar, si en la casa del tipo nos jugamos. Tipo que vivía por Tigre, y bueno, tipo laburó en aduana mucho tiempo y se quedó con cosas ahí. Y bueno, fenómeno. Tipo, me ha vendido muchas cosas tiempo atrás, un par de años que lo conocí. Y bueno, acá está la joyita esta, que la verdad que es una maravilla como suena. Y qué lindo tener un equipo original, como vino en la época, sin haber pasado por la mano de ningún técnico que laburó mal, ni nada raro, ¿no? Porque así va, los equipos así se van arruinando, ¿no? Le meten mano y no saben, ¿no? Pero bueno, esto queda sonando una maravilla. Quería compartirlo con ustedes. Así que bueno, como yo me voy de viaje, estoy largando algunas cosas y le dije a un amigo que publique algunas cosas. La verdad que este es un equipo magnífico, magnífico. Para mí este equipo no tiene valor. Primero porque está nuevo y fue sacado de la caja por mí y prendido por mí. O sea que el equipo tiene lo que sería como un auto, que sacan un auto que lo tienen parado toda la vida y bueno, y tiene en 1000 kilómetros, no tiene nada. La verdad que lo usé muy poco, pero lo he dejado prendido un mes andando para saber que estaba todo en perfectas condiciones. Bueno, chicos, les mando un abrazo, seguiremos probando. La música de Alison Moyet, la famosa cantante del grupo Yazoo, que fue formado con Vince Clarke en el año 81. Un abrazo.